Sirius desapareció en el cielo con su cosmos ardiendo. El grupo continuó tras reponerse a la muerte de Sirius. El guardián del templo de Acuario es el maestro de yoga. Camus, el caballero de oro que lo encerró en un sarcófago en el templo de Libra para intentar salvarlo de la muerte. Considerado un mago del agua y del hielo, la helada fuerza de Camus puede llegar casi al cero absoluto. Ahora contempla a Yoga en silencio, asombrado. Silla, Shun, continúen sin mí. ¡Yoga! Quiero enfrentarme a Camus yo solo. No quiero interferencias, ni siquiera de ustedes. Yoga. Yo... No. No tengo nada que decir. He aprendido muchas cosas de ti. Quiero mostrarte hoy mi agradecimiento. Voy a mostrarte mi gratitud con actos en vez de con palabras. Por eso quiero luchar contra ti, con todo lo que he aprendido. Muy bien. Pues te responderé de igual forma. ¡Vamos! ¡Yoga! ¡Vuela, cisne! ¡Combáteme si te atreves! ¡A luchar! ¿Eso es todo? ¡Ejecución Aurora! ¡Vuelto! ¡Levante! ¡Eso es! ¡Lo hiciste! ¿Eso es todo? ¡Eso es! ¡Lo hiciste! ¿Eso es todo? ¡Sarcófago de hielo! ¡Esta es la auténtica forma del cero absoluto! ¡Sarcófago de hielo! ¿Es todo? ¡Ejecución Aurora! ¡Ataque rayo de Aurora! ¡Oye! ¡Knockout! ¡Ganador! Yo gano con la furia del frío. Se terminó la batalla. Yoga, tendrías que haberte quedado en el sarcófago. No tienes ninguna posibilidad de derrotarme con eso. Te voy a mostrar lo que es la auténtica fuerza helada. Acepta tu derrota total, Yoga. Vuelve a tu sarcófago, a tu tumba helada. ¡Ejecución, Aurora! ¡Ah! Volveré a encerrarte en el hielo. ¡Siente mi sarcófago de hielo! Esta noche dormirás bien, Yoga. ¿Cómo? ¿Ah? No. Rompió el sarcófago de hielo desde dentro. Para romper ese sarcófago se necesita un frío de menos de 273 grados. En otras palabras, el cero absoluto. Lo logró mientras estaba inconsciente. Camus, te lo advertí. Aunque no pueda alcanzar el cero absoluto,
Juré que al menos alcanzaría a tu nivel. ¡Y luego te destruiría! Te venceré como sea. ¡Entiéndelo, Camus! A ver si puedes vencerme. ¡A luchar! ¡Eso es! ¡Y lo naciste! ¿Eso es todo? ¿Anillo congelante? ¡Siente el frío de las alas de cero absoluto! ¡Siente el puño definitivo del cisne! ¡Ejecución! ¡Cálmate! ¡Esta es la auténtica forma del cero absoluto! ¡Ataque rayo! ¡De Aurora! ¡Ganador! Gracias, Maestro Camus. Mi caballero de Atena es invencible. Su fuerza alcanzó el mismo nivel que la mía. Y sin embargo está inconsciente. ¡No! ¡Esa era la ejecución Aurora! ¡Es inútil! ¡La ejecución Aurora extiende mi fuerza helada al máximo! ¡Es mi técnica más poderosa! Solo porque la hayas resistido un par de veces, no significa que puedes imitarla de esa manera. ¿Quieres luchar de igual a igual? Como desees, Yoga. ¡Ejecución Aurora! ¿Está cayendo nieve? ¿En esta época? ¡Sella! El cosmos de Yoga se despide de nosotros. No mires atrás, Sean. Vamos, ya casi estamos en el templo de Piscis. Jamás hubiera pensado que sería posible. Resististe. La ejecución Aurora. E incluso la hiciste tuya. También arriesgaste tu vida para alcanzar el cero absoluto. Tu cosmos superó con creces al de tu maestro. Obtuviste el cosmos supremo, el séptimo sentido. Aprendiste realmente todo lo que yo sé. Ojalá hubieras podido usar ese poder para tus propias metas. Me gustaría que siguieras adelante. Pero ya es demasiado tarde para ti, Yoga. Perdóname, Yoga. Camus, arriesgaste tu vida. Lo hiciste para mostrarme el camino del cero absoluto. Jamás olvidaré todo lo que me has enseñado, maestro. Gracias, maestro Camus. Entonces, adiós.